¿Mataría usted a un niño, a una niña, a sus propios hijos? Es una pregunta que parece irreal, sin embargo, no lo es cuando se habla de religión. Vean este video, lo tomé ayer en un live. Se le pregunta a un aleluyo si él mataría a sus propios hijos si Diosito se lo pide. Digamos que es genuinamente tu Dios. ¿Tú lo harías? Claro, claro, si fuera él, verdaderamente claro que sí. Porque Abraham, por ejemplo, el padre Abraham, él lo iba a hacer con Isaac. Si usted es creyente, ¿qué haría? Por supuesto que hablo con quienes tienen capacidad de comprensión de la pregunta, no con aquellos que dicen, es que Diosito no haría eso. Si esa fue la frase que llegó a su mente, esa es su decencia atentando contra sus dogmas. El Dios ya me lo ha hecho, en el caso de Abraham, y no dice en ningún lado que no lo hará de nuevo. Mi pregunta a los creyentes es, ¿mataría usted a sus propios hijos si es que así se lo pide su Dios? Así como el aleluyo enfermo a quien escuchamos. El problema de valorar el pensamiento crítico es el ser víctima de religiones que atentan contra él. Mi pregunta, tal vez más completa, a los creyentes es, ¿mataría usted a sus propios hijos si así se lo pide su Dios? ¿O no pondría en práctica el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, incluso a sus hijos? Y note que no hay falsa dicotomía. Es la realidad en la que vive un cristiano al aceptar una ideología que tal vez no haya cuestionado.